Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Cada Desastre. Estamos en Forza Horizon 5, primavera serie 20 y en el DLC de Hot Wheels. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que hay tantos cohetes de eso, tanto. ¿Por qué? Dude, sube. No me deja pasar. No me deja pasar. No me deja pasar. ¿Pero por qué hay cohete ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hay cohetes? ¿Por qué tan tonto perdido? Sigue salir. Vale. Venga. ¿Cómo pierdo tiempo, eh? Vengo de hacer lo de la. Radar. Que teníamos aquí de esto. Vista del nexo y lo he hecho con Mosler. Y ahora vamos a intentar hacer el campeonato de temporada Audi, camarada. Pone el signo de, es de Racing, es uno, pero pone el signo ese de admiración que vamos a tener hielo, porque se ve ahí, si es verdad, hay hielo. O yo que sé, salto o algo, a lo mejor no sé. Cuidado. Nos dan un Mercedes-Benz E63, eso sí. Tenemos que usar Audis en A. Vale. Pues nada, vamos a intentar ir aquí. Y va a ser, a ver qué coche de Audi uso. No sé cuál usar. Porque además que vamos a tener hielo, vamos a tener todo. Todo lo bueno. Vale, individual. Vamos a mirar los Audis que tengo. Los que deje. No hay circuito. A ver. Yo es que el Audi no lo suelo usar. No suelo usar los Audi. No tengo ni idea. ¿Cuál meter aquí en. En faena, el TTRS Coupé este. Me da miedo. Yo usaría este quizá. Este es que no sé, porque. Bueno, este quizá también sea túnel mío. Pero es que este no sé para qué lo tengo. Este yo creo que lo tengo por algún motivo bueno. Pero vamos a ver este. A ver qué pasa con él. Tengo esa duda. No sé. ¿Para qué tuneo yo ese coche? Ni para qué. ¿Qué pasa? ¿Me he equivocado? ¿He dado al otro? Fuera, fuera. No, quita, 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 quita. Está bien, no he puesto entonces el puntero bien. Fuera. Este no, si tiene. Además creo que estaba de serie, ¿no? ¿Dónde va? Yo necesito coches que funcionen un poco bien. Pues voy a tardar 15 minutos. Bueno, madre mía. Quita. No, me salgo, me salgo. Déjame. Qué bucle de lava ni nada. Quítame, hombre, macho. No, salir. Yo quiero cambiar de coche. ¿Por qué he dado al que no quería? Madre mía, madre mía, madre mía, la alergia. Venga, vámonos, quítate tú ese de IRS6. Que no quiero. Yo, ¿por qué no me pone? ¿Dónde está eso? Ahora me tengo que ir para atrás. Allí. Madre mía, ciudad, ¿dónde está? Si no me he movido, ¿y por qué me pone a 2 kilómetros? Sin exagerar. Venga, hombre. Qué fallo es mío, ¿eh? No he hecho aposta. No lo he hecho a propósito para perder tiempo ni nada. Si vosotros no habéis los vídeos ni nada. Pero es perder tiempo eso por. Para mí. Madre mía, yo quería este. Lo tenía puesto, claro, estaba moviendo coche así. Y lo he dejado aquí a lo mejor en. Bueno, donde estaba ese coche. Y no me doy cuenta que no se había puesto en la casilla correspondiente. Bien. Pues ahora aquí. Vamos con retraso. Es que no sé, con la duda que. Eso que estaba diciendo, que con la duda que tengo de este coche para que lo tengo tuneado. No sé para qué. Y además de hielo y eso, es más fiable el otro, el. El RS4 ese, como era, ¿no? Tenía ruedas de. Off-road. No sé. Nada, cuando vea lo que cómo hacen la primera carrera o los primeros momentos de la carrera, ya fuera, ¿eh? No sé, este coche no sé para qué lo tengo. Y el otro no sé. Este, sobre todo, vamos a ir en hielo y vamos a hacer historias raras. Supongo.
De momento, último. Esto es así, la cosa es así. Y no adelanto a nadie. Último y no adelanto a nadie, ¿eh? Mal, mala cosa. Aquí no hay. ¡Uy, cómo se va! ¡Uy, uy, uy! Los bachistillos, eso ya hemos visto que estoy muerto, chicos. No corre. No sé para qué tengo yo este dinero. Mira, encima me alcanza. Aquí hay una curva que a lo mejor si no me, si se me da bien mal, puedo adelantar unos cuantos, ¿eh? Porque está aquí este tonto. Venga, vale. Pero mira, mira ese. Esto es, mira, ¿cómo me frena? Penalti. Madre mía, la que me ha liado, ¿eh? Qué guarros que son, ¿eh? Son guarrísimos, son guarrísimos. Tita, me están esperando, claro. Para liarme, como me han liado a otro. Me han hecho un sangüí ahí vegetal. Y me he quedado yo. Venga, vale. Oye, pues regular, pero no corre, ¿eh? Este coche no corre. Por lo menos yo no soy capaz de escribirle. Pero bueno, hemos pasado con penalti y esto. Es su culpa de ellos, ¿eh? Mira, es que, claro, corre mucho, a ellos no les pasa nada. Y yo tengo que hacer aquí mi vida cotidiana. Tú quitas. No, no veo nada, ¿eh? Eso lo tengo yo ya más claro que el agua. ¡Tú! No me frené, ¿eh? Vale. Ahora es más rápido. Parece que es más rápido ahora. Parece, ¿eh? Pero nada que me frena un poco. Es que voy demasiado justo. De motores. Vale, ahí parece que se ha tranquilizado. Vamos para la mitad de la carrera. Seamos todos amigos. Vale, nos podemos apañar con este. De momento. En esta por lo menos, ¿eh? Ya veremos la otra. Uy, madre. Queda muerto. Se queda muertísimo. Claro que los otros también. ¿Es dónde va? Me he confundido. Ya estamos con mi vista cansada. Y cansada y acostada. A ver por qué me quiero ir atrás. Este juego es muy engañoso para mí, macho. Es que soy tonto perdido, macho. Me busco yo la. Es que soy mi enemigo. Mi enemigo, mi rival, peor soy yo y ya está. Ya lo digo siempre. Entre que veo mal, que me confundo, me despisto y todo lo que vosotros queráis decir, la lío. Bueno, esta vez la hemos librado. Con esta castaña. El hielo no ha aparecido, ya veremos si aparece o no. En la foto ponía hielo. Es que tampoco, si te engañan con esas cosas, vamos mejor preparado con coche de. Con cadena y luego no resulta que no lo puede usarla. Poner bien la foto, no despistéis a la gente. Esto del juego es que no sé. Estoy prestando, seguramente que hay lo en un lado. Debería. Estamos aquí al lado, pero estamos, no estamos tan al lado. Que queda una vuelta ahí. Venga, aquí. ¿Dónde está? Vale, estamos bien. Sigo con él. Ya no queda otra, creo. Aunque si veo que la segunda no puedo, ya está. O cambio al otro y pruebo con la rueda esa de Osroa. La rueda grande. Venga. Al principio no pinta bien la cosa, ¿eh? Ya he visto. Aunque luego en la curva esa no lo he hecho mal, lo que pasa es que luego han empezado a chocar y claro, entre que me daba uno me rozaba, me frenaba y me estaba yo rozando con la pared, he perdido ahí tiempo, ¿no? Venga. Pues nada, sigo siendo el 12, o sea que esto poco, vamos a ver poco fuera de las carreteras, ¿eh? En lo que ha habido sí raro eso de los baches que había, las franjas esas que había que iba el coche rebotando, pero luego no había tampoco. ¡Uy, quita! ¡Uy, ya me ha frenado aquí! Iba yo adelantado 20 por lo menos de un golpe. De un golpe. Aquí hielo, aquí hielo. Aquí sí hielo, aquí sí. Y yo voy con ruedas de juguete. Vale, venga, bien. Venga, bien. Pero no, no bien, ¿eh?
Bien, pero no bien. Quita tú de medio, hombre. A ver, confío en mí. Creo que esta no había ganado. Y ya veremos cómo acabo, ¿eh? Aquí esta curva me gusta. Me gusta, me gusta. No mucho, porque la he tomado muy mal. Pero la vuelta, por así los otros también se han visto un poquito en apuro. Me encanta que los otros vayan en apuro, porque así yo puedo intentar recortar, pero no me veo lo muy ágil, ¿eh? Esta. Madre mía, cómo se va ese, ¿no? Cómo se me van los dos. La verdad es que se me van los dos. Y yo en las curvas que no lo saco a distancia. Y en velocidad tampoco. Mirad que no lo alcanzo, ¿eh? No sé qué les pasa a alguno de estos. Ahora se me pone este delante, ¿eh? Quita. Madre mía, ¿eh? Qué inútiles son. Nos juntamos aquí muchos inútiles. Yo, ellos y todos. Quita. 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 Y... Vale. ¡No! Me he rozado. Se me ha ido justamente donde tiene que irse. Me ha ido el roce ese. Mira cómo ha aprovechado este, ¿eh? Yo creo que es mi última oportunidad. No, ahora se ha frenado. Pero, curiosamente, donde era mejor, me ha dejado ganar el juego. O bueno, si gano, no sé si ganaré. Pero vamos, bueno, yo me voy dando con las cosas. Es que ahí se ha frenado. Como se ve que no, yo no iba, que no iba a ganar. Y el juego me ayuda, me ayuda. Y ya está. Pues si no. Buah, que no podía con eso, si corría más. Y de repente se frena y además todo no me gusta que me hagáis esas cosas, ¿eh? Y el a buena hora. Mira, vuela, este coche vuela. Bueno, pues con dos que tengamos ganas ya no va mal la cosa, ¿no? Muy mal sentí que de la tercera. A ver, 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Puedo quedarme, yo qué sé, bastante de atrás. Pues también tiene que ganar el segundo. Que si no gana, pues peor todavía. ¿Vale? ¿Dónde está aquí el tema? ¿Está aquí arriba? Aquí. Venga. Bueno, con el coche este se puede hacer. Ya está. Aquí estoy esperando. Aquí sale, me deje de. Claro, sí. Pero como no lo deja en el sitio, y no deja 2 kilómetros. ¿Por qué hacen esto? Eso son fallos de programación o lo que sea. Muy mal, muy mal. ¿Por qué hacéis eso? Y yo esperando ahí, a que se quite el cartel. Que no había cartel, la verdad. Bueno, pues cuando quiera. Aquí no soy de coche, esto que móvil que te RS. ¿De qué año? Pues no lo sé, a ver tú. Madre mía. Es que tengo un lápiz en la boca. Madre mía. Porque mientras voy apuntando el coche que eso, para luego coger el código del tuneo y tal y cual, me lo escribo en un blog y luego lo paso al ordenador. En fin, cosas mías. A ver, Audi TTRS Coupé. Vale. Luego pido el código y ya está. Os lo pongo, ¿vale? En la descripción, encima de los comentarios, están los códigos. Uy, salgo estaba. Aquí salimos fuera, ¿eh? Aquí no hay carretera en algunos sitios, ¿eh? O algo de eso. Pues no sé este coche cómo va a acabar. Vaya, vaya. Y esto que no veo. Me he despistado, me he despistado. Bueno, me acabo peor que. Estoy peor que estaba. ¿Cómo he salido? He salido octavo y voy al noveno. Pues. Anda a abrirse, pero por poco. Tú, voy muy mal, ¿eh?
Este coche no sé cómo se va a desembarcar aquí, ¿eh? Y encima me he ido yo de lado. Madre mía. Bueno, podría haber sido peor. Quita. Madre mía, que me estorba. Me estorba. Cuarto. Oh, y encima está... Me acuerdo que esta es muy corta, ¿eh? Me parece. No me preguntéis. No fíe de mí, mejor dicho. No vamos al coche, pues esto. Voy mejor. Voy mejor escuchar por mi idea por donde estamos hondo. No gano esta, ¿eh? Serios problemas para el inútil. El inútil tiene serios problemas, chicos y chicas. ¿Dónde va? No sé, tenía que haber rebobinado ahí. Porque he perdido mucho yo como persona. Déjame. Vale, gracias. O sea, el inútil ahora parece que va un poco mejor, ¿no? A ver, no veo con el sol ese, ¿eh? Cuidado conmigo, y encima estos charcos me pierdo de mucho tiempo aquí. Gracias por decírmelo. ¡Tú! ¡Esto no corre! Me ha alcanzado ya esta gentuza, ¿no? Vale. Tan amigos somos. Somos tan amigos. Va bien el coche, ten cuidado aquí. Claro que a los otros también les pasa lo mismo, le impulsa. Ya veremos el que pilla mejor los impulsos. Y si no me choco yo con algo, mientras... Pues no he ido mal al todoterreno este, más digo... Fuera off-road, ¿no? El todoterreno este. No he ido mal. Vale, mejor que la otra. ¡Uy, wow! Cuidado aquí, ¿eh? Que no sé dónde voy a llegar. Me estaban alcanzando, me parece, ¿eh? Puede ser que me... Ah, no. Vale. Pues yo creo que estaban alcanzándome. Bien. Me ha sorprendido en cross country el coche este, ¿eh? Vale. Bien. Ahora pillo el tuneo y también lo apuntaré y os dejo en la descripción del vídeo encima de los comentarios. Perfecto. No un coche muy rápido, pero bastante seguro. Audi camarada completo. Bien. Pues yo por mi parte ya tengo hecho todo lo de Forza Horizon 5. Ya esperar la nueva serie que vendrá y no sé si qué sorpresas tendrá próximamente. Actualización del modo foto. No sé qué van a hacer con el modo foto. Modificaciones de overlanding. ¿Eso qué? Autos nuevos. Sí. Premio de explorador. Yo qué sé. Buscar cosas o algo. No sé. Que no toque muchas cosas, que va bien. Y eso de overlanding, ¿qué es? No toque ir a mecánica de los coches. Está bien así. Bueno, no es que esté bien. Porque han recortado cosas, ¿eh? Lo del manejo lo han toqueteado. Y más cosas. Así que de modo foto, bueno, igual yo no la uso. En fin. Que ya está. Aquí estamos. Este es el que hemos usado. Y este es el que... Vale. Este es el que me ha funcionado a mí. Me he probado otro, pero... No ha sido necesario. Con este, vale. Me ha valido. Me conformo con este. Vale. Pues muchas gracias por verme, cuidado mucho, me he puesto aquí en medio para que me dé un golpe alguno, pero es que ahora no pasa. No acabamos el vídeo con catástrofe. Ahora pasa uno, pero pasa por otro lado. Ah, no estoy tan en el centro. Es que aquí está muy ancho, esto para darme a mí tiene que estar loco el coche, ¿verdad? Es que aquí hay espacios para esquivarme. ¿Por qué me tiene que dar ninguno? No tiene sentido la cosa, ¿no? En fin. Pues muchas gracias por verme, cuidado mucho y salúdete.